4, 16 personas. Está jugando uno contra uno. El ejercicio es un ejercicio que pareciera fuese grupal. ¿Sí? Ejemplo, está ella que es Ginóbili, que me entrega la pelota a mí. ¿Sí? Me entrega la pelota a mí. Y yo juego contra ella, que es un don nadie igual que yo. ¿Está bien? Pero ella es Ginóbili y esa es Nocioni. Y entonces usted está jugando contra ella, yo estoy jugando. Yo no en vano lo puse así. Él jugó siempre contra él. Ella jugó siempre contra ella. Vos jugaste siempre contra ella y vos jugaste siempre contra ella. No, contra... Como yo quería, de acuerdo a la nivelación, pero el ejercicio pareciese grupal. A mí me la está pasando el mejor del grado, pero yo estoy jugando contra el que el profe me puso. No sé si soy claro. Sí, es muy dinámico. ¿Qué estaríamos evaluando en este caso? El espacio, parece. El espacio. ¿Qué la otra táctica. En este uno contra uno, ¿qué están haciendo? La táctica no tanto. La lógica, el espacio y la técnica.
¿Cómo defendió? Mal, muy mal. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Por qué estabas tan cerca de ella si ella solamente puede tirar balones? Con razón. Es claro, lo explico. No estamos pensando en esas cosas. Yo voy a un partido de mi básquet y le digo a un nene, al finalizar el partido, tu contrario, ¿con qué mano la picaba? Fundamental saber si la picás con la derecha o con la izquierda, si sos diestro o si sos zurdo. Si sabes tirar o si sabes. ¿Qué hacía bien tu adversario? Caramba, qué importante sería saber qué hace tu adversario. ¿Me entienden? Entonces, en base a lo que el otro hace, ¿cómo decido yo? Eso es táctica. Claro, eso es táctica. Bien defendido. ¿Me entienden? Ahora, si él hubiese estado abajo del arco, ¿vos qué tendrías que haber hecho? Olvidarte, porque el tipo no podía girar. Entonces son decisiones tácticas. En el fútbol yo lo trabajo así. Con un arco acá, un arco allá. Juegan al fútbol. Un arquero solamente se puede hacer el gol en el arco donde el arquero está. Entonces el equipo tiene que estar visualizando, porque si yo me estoy viniendo para acá, hacer el gol, el arquero ese se va para el otro lado. Y entonces hay que cambiar toda la situación del juego. Eso es enseñarle al chico a leer. A leer. Cuando el chico sabe leer el juego, las herramientas la va descubriendo. De alguna manera la va a patear con el talón, con el pie, con la punta. ¿Sí? Cuando vea que la patea mal, va a querer aprender a patearla. Porque entiende de qué se trata, y si él sabe hacia dónde llevar la pelota y cómo, va a ser bueno. Ese día va a venir y va a decir, profe, me enseña tal cosa. Y el día que generamos el interés y la necesidad del otro por aprender, se aprende. ¿Está bien?